И помните, когда я уходила, Господь отправлял меня с небес, Он сказал, что время приблизилось. И когда я приду? И плоть твоя не узнает тления, как церковь возьмется. Спешите, ведь завтра может уже не блеснуть. И Señor me dijo, hija, es que tú tienes que regresar a la tierra. Y yo le dije, Señor, yo no quiero volver. Y Él me dijo, hija, voy a mostrarte algo, cómo voy a ir por un pueblo santo a la tierra. Voy a mostrarte cómo va a ser el día del arrebatamiento. Y caminamos. De pronto llegamos a un lugar donde podía observar una pantalla muy grande en la cual estaba observando a personas allí entre la pantalla y a la vez observaba el mundo entero. Podía observarlo tan pequeño cuando en un instante veo que miles desaparecían, aquellas mujeres que estaban embarazadas con su barriga, aquella barriga desaparecía y se volvían como locas gritando. Y de pronto veía a los niños que desaparecían, a muchas personas. La gente corría de un lugar a otro y gritaba y decía, no puede ser, ¿qué está pasando? Y aquellos que conocieron de Dios y se habían quedado, decían que Cristo había venido, que había sido el arrebatamiento, y gritaban y querían matarse, querían ahorcarse y hacerse tantas cosas, pero más no pudieron, porque el Señor me dijo, hija, en aquel tiempo la muerte irá, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. Cuando el Señor me habló estas palabras, pude ver un tráfico enorme en el cual observó miles de personas. Me dijo, hija, mira, así sucederá todo. Y en ese instante vio como las personas corrían, habían accidentes y ningún muerto podía observar. Todos aquellos que estaban allí estaban vivos, pero estaban heridos, sí. Y empiezo a ver cómo corrían de un lugar a otro, diciendo, Cristo vino, y la gente, Señor, perdóname, llévame contigo. Y el Señor, muy triste, decía, pero es tarde, ahora es el tiempo de arrepentirse. Y en ese instante Él me dijo, hija, ve y dile a la humanidad que me busque, porque en aquel tiempo ya no habrá oportunidad, hija, va a ser demasiado tarde para todo aquel que se quede. Y cuando el Señor observó cómo la humanidad se quedaba, Él empezó a llorar y solamente me dijo, hija, yo voy a la tierra, igual que en 1 Tesalonicenses 4:16-17, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Pero no todos vamos a ir con el Señor, solamente aquel que está haciendo su voluntad y que está viviendo en santidad, porque el Señor me dijo, solamente los santos entrarán al reino de los cielos. Y algo muy importante que Él me dijo, nadie sabe ni el día ni la hora en que yo he de ir por mi pueblo santo, ni aun los ángeles lo saben. Y cuando Él me dijo esto, la pantalla antes de cerrarse, veía como la gente corría y decían en las revistas, en la TV, que Cristo vino, y la gente desesperada quedaba cuando la pantalla se cerró y el Señor me dijo, yo voy por un pueblo. Когда Господь отправлял меня на землю, Он сказал, вернись и скажи людям, что время приблизилось. Время приблизилось. Плоть твоя не узнает тления, как церковь возьмется. Вот даже так? Да. То есть, буквально говоря, вы физически не умрете до пришествия Иисуса Христа на землю? Да. Но это очень смелое заявление. Да. Но так сказал Господь, а не я. Я бы не решилась этого произнести. То есть, если еще более остро сказать, если вдруг вы умрете до пришествия Господня, мы можем не верить вашему свидетельству. Да. Получается так. Потому что иначе... Сколько вам лет? Я 47-го года. Но моя мать, та, которая меня родила, она грузинка. Ее бабушка прожила, она занесена в книгу рекордов Гиннесса, почти 149 лет. Поэтому как посчитать? Если по крови я унаследую грузинские корни, то у меня еще впереди столько же.
А если, как по Слову Божьему, то время совсем уже близко. Значит, вы умирать не собираетесь? Нет. Вы собираетесь встречать Христа? Да. Живым? Живой. В этой плоти. И вот когда церковь возьмется, возьмусь и я. Но как надо бодрствовать, вдруг плоть моя не узнает лени, церковь возьмется, а я останусь на земле. Вот меня что волнует. El Señor me dijo en este momento, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. En aquel tiempo él ya no estará en la tierra. Y empecé a ver un tráfico enorme. Empecé a ver accidentes como las personas querían matarse. Él me dijo, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de la humanidad. La muerte ya no estará en aquel tiempo. Y de pronto empecé a ver en la, como venía la persona en la tele. Y empecé a ver cómo pasaba en la revista. Y decía, miles y miles han desaparecido. Y muchos ya sabían que Cristo había venido por un pueblo santo. Aquellas personas que se habían quedado de haber conocido su palabra lloraron por las calles, querían matarse, mas no podían hacer nada. Y el Señor se va a la pantalla y me dijo, así voy a ir por mi pueblo santo. Y yo voy en fe por mi iglesia. Él me dijo eso en el reino de los cielos, pero dos semanas atrás el Señor me dijo, hija, me agrada lo que estás haciendo, que estás cumpliendo con lo que yo te he dado, pero ya no digas a mi pueblo que yo vengo en breve, y a mi pueblo que yo vengo ya. Y el Señor me volvió a decir, y a mi pueblo que yo vengo ya. Y que yo vengo por un pueblo santo, y que mi pueblo que solamente los santos, que solamente los santos me verán. Y eso me quedó y me dijo, y no calles, sigue hablando lo que yo te he dicho. Y el Señor me dijo del reino de los cielos, es tiempo de volver a la tierra, tienes que regresar y tienes que ir a decir a la humanidad lo que yo te he mostrado. Y le decía, no, Señor, yo no me quiero ir, porque cuando yo estaba allí no me quería volver a la tierra. En este momento empezamos a caminar, los ángeles se reunieron y empezamos a bajar por unas gradas, y unas gradas hermosas, unas gradas blancas, con flores a su alrededor, y yo venía llorando, y le decía, Señor, por favor, no me dejes aquí, llévame contigo. Y él me dijo, hija, las naciones, su familia te espera, le dije, Señor, pero yo no quiero quedarme aquí, yo me quiero ir a vivir al reino de los cielos. Y él me dijo, hija, a ese cuerpo tienes que entrar, tienes que recibir vida, hija, para que vayas y testifiques lo que has visto. Y él me dijo, muchos no te creerán, muchos te creerán, pero yo soy tu fiel testigo.